Bueno, solicitando de manera legal su derecho de réplica a Grupo Imagen Medios de Comunicación SADCB, al programa de Primera Mano, Brian Fanier Álvarez Rojas, con nombre artístico Manuel José, cuya marca está registrada, ejerce los derechos que respalda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resaltando lo escrito en el artículo primero y artículo sexto, así garantizando el derecho a la información y cumpliendo con los requisitos establecidos tanto por la Constitución como por derechos humanos. Texto con las aclaraciones respectivas en ejercicio de mi derecho de réplica del programa publicado el día 26 de mayo de 2023 referente a mí. Respecto de los comentarios realizados por sus presentadores y las declaraciones efectuadas por Adriana Arbeláez Gutiérrez en su programa DPM del día 26 de mayo del 2023, hago las siguientes aclaraciones en uso de mi derecho de réplica. Por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez, por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez, por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez. Y además, la que ha dicho las cosas de quién eres y qué haces y demás, es una señora que asegura que tú eres papá de su hijo, no yo. 2. Gustavo Adolfo Infante refirió textualmente que por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez. No, señor Infante, el proceso legal no es por pensión alimenticia. Se trata de un juicio de reconocimiento de paternidad en el que me fue asignada de manera ilegal una pensión alimentaria desde el 2 de agosto de 2021 y que he cubierto ad cautelam. Y ninguna autoridad judicial ha dictado sentencia en la que me haya declarado padre del menor hijo legal de Adriana Arbeláez. Y si ni existe sentencia menos ejecutoriada, es decir, que no la pudiera impugnar. La señora fue apercibida por el juez cuarto de lo familiar de Naucalpan el día 31 de marzo de 2023 para que deje de referirse a mí como el padre de su menor hijo legal o como progenitor o ascendiente en línea recta. Y en tanto no exista una sentencia ejecutoriada al respecto, y no existe aún, ni ella ni ustedes pueden afirmar legalmente que yo sea el padre del menor, ni mucho menos afirmar que existe comprobación de que sea mi hijo biológico, ya que el perito que dizque realizó la prueba de ADN está impedido legalmente para actuar como perito de parte y por eso está siendo procesado ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Pero además, también aportamos pruebas de que dicho sujeto, Adrián Waldo Capetillo, desde el año 2014 hasta el año 2022, en 7 diferentes juicios de reconocimiento de paternidad, informó resultados que son idénticos entre sí, y al igual que en mi caso, a todos les da el mismo resultado de 99.99% de probabilidad de paternidad, lo cual es muy raro porque los números a la derecha del punto deben de variar según cada caso particular. Además, en todos, usurpa las facultades del juez y afirma que son hijos biológicos del supuesto padre, lo cual está prohibido por las normas oficiales mexicanas, porque los resultados solo deben referirse a los porcentajes de probabilidad de paternidad, y por si fuera poco, también en todos los dictámenes periciales se ignora en qué laboratorio los procesó. El niño nació el 7 de febrero de 2017, como la misma señora Arbeláez lo hizo público, y según los documentos que Adriana Arbeláez presentó en el juicio, la fecha de concepción ocurrió entre el 18 y 19 de mayo de 2016, y afirmó en su demanda que dicha concepción aconteció en Naucalpan de Juárez, y en el mes de mayo de ese año ni la vi ni estuve con ella. Pero además, ella estaba en México y yo estuve en Colombia los días 18 y 19 de mayo de 2016, pues viajé a mi país el 7 de mayo de ese año y regresé a México el 23 de mayo, habiendo salido de Colombia en el vuelo nocturno del 22 de mayo de 2016, como se puede verificar con el documento que me expidió Migración Colombia y que autorizó su publicación en pantalla protegiendo mis datos sensibles de identificación, número de cédula, y que están en libertad de corroborar los datos y conforme a esta información, es materialmente imposible que yo sea el padre biológico de ese niño, porque en la fecha de concepción, como bastantes días anteriores, como posteriores a ese evento, repito para que quede claro, ella estaba en México y yo en Colombia. Acerca de esta última información, en la audiencia principal,
Nacional, el juez ordenó girar oficio al Instituto Nacional de Migración, que ya le fue entregado, para que le ponga en conocimiento de las entradas y salidas del país de la señora Arbeláez en el mes de mayo de 2016, ya que ella en su demanda inicial dijo que el niño fue concebido en México a mediados de mayo. Y yo en ese mes ni la vi ni estuve con ella ni una sola vez. Tan solo nos comunicábamos por celular o por WhatsApp y ni siquiera con frecuencia. Lo que ustedes podrán corroborar al revisar las fechas de los chats que ella les ha facilitado y que ustedes han publicado sin mi autorización ni mi consentimiento y que son chats y conversaciones privadas. Hacia el final de la entrevista, a una pregunta que le hizo la presentadora Erika, Adriana Arbeláez dijo que el resultado de la pericial del perito Adrián Waldo Capetillo tenía firmeza procesal y que estaba comprobado que yo era el padre biológico del menor con un 99.99% de probabilidad, pero su informe está viciado de nulidad absoluta porque falseó su hoja de vida ante el juez ocultándole que es servidor público y por lo tanto impedido en toda la República Mexicana para actuar como perito de parte en un asunto particular, además de carecer de estudios en genética humana y porque ya está comprobado por el Consejo de la Judicatura que lo procesa que el día 18 de mayo de 2021, el de la toma de muestras dizque acudió a laborar en el INCIFO, es decir, estaba al mismo tiempo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por lo tanto, es falso que dicha pericial goce de firmeza procesal. Que las pruebas de ADN del gobierno que se han hecho aquí en México han falseado información y le dijeron que no era hijo de José José, cuando él asegura que a pesar de dos exámenes de ADN es hijo de José José. Y luego el que resulta que tu hijito, que sí es su hijo, según el examen genético científico de ADN, él dice que no, o sea que el cuate sabe más que la ciencia. También es importante aclararle a Infante que la prueba hecha por Waldo Capetillo en el juicio en el que me demandó Adriana Arbeláez no es una prueba oficial porque no la realizó el perito en calidad de autoridad, sino como perito privado, que es precisamente por lo que está siendo procesado. En los juicios de reconocimiento de paternidad a las partes, por equidad procesal se les permite presentar a cada uno un perito particular debidamente acreditado. Si las periciales que ellos reportan se oponen en los resultados una a la otra, ahí sí, el juez nombra a un perito oficial. No fue ese el caso. El perito que estaba impedido ocultó ser servidor público y a mí no se me permitió perito de parte, lo que es una gran violación procesal y por ser el perito impedido, automáticamente su dictamen, independientemente de todas las ilegalidades y ausencia de datos científicos imprescindibles en este tipo de pruebas de ADN y contradicciones, se convierte en prueba ilícita. Y eso la vicia de nulidad absoluta, por lo que el juez debe declarar esa nulidad y ordenar las periciales. Y si esto persiste hasta la sentencia final de esta primera instancia, la demostración de que se usó una prueba ilícita para dictar sentencia anulará todo lo actuado en este proceso en otra instancia.